hermanos hablamos, entre otras cosas, de la dependencia sincera que tenemos que tener con Dios y constante para vencer a nuestro enemigo, que es la carne y el diablo. Esos son nuestros enemigos, la carne y el diablo. La carne habla de nuestra naturaleza caída. También hablamos de Amalek. No voy a poder ser muy específico porque apenas una recordación. Amalek, que peleaba contra el pueblo de Israel. Amalek representaba nuestra naturaleza caída. E Israel representaba el espíritu que busca la voluntad de Dios. Que este Amalek era un pueblo físico, era descendiente de Saúl. Y que Saúl era un hombre que no tomaba en serio las promesas de Dios en su vida. Eso hizo que él cayera y también su descendencia reciba un patrón de vida como es normal heredar a nuestros hijos cuando los padres practicamos pecado. Quiero explicarles que la Biblia dice, por un lado, en Éxodo 25, que la iniquidad del padre caerá sobre el hijo hasta la tercera y cuarta generación. Y por otro lado, creo que en el Ezequiel 14 dice que el pecado del padre no caerá sobre el hijo, ni el pecado del hijo sobre el padre, sino que cada quien es responsable de su pecado. Entonces aparentemente hay una contradicción, pero no hay una contradicción. Lo que ocurre es justicia. En primer lugar dice que el que peca, ese pagará las consecuencias, no el vecino. Pero por otro lado es una verdad y una realidad práctica que cuando una persona practica un pecado como un estilo de vida normal, hereda ese hábito a sus hijos que llevan el patrón de conducta. Vemos padres que son golpeadores, hijos golpeadores, padres borrachos, hijos borrachos, padres divorciados, hijos. Es la mayoría. Claro, siempre hay excepciones y las excepciones suelen ser de gente que decidió cortar esa maldición. Cortar totalmente. Dijo, mira, yo he sido un borracho, acá corté esto, mi hijo, y contigo para adelante vamos a otro tipo de camino. Mi papá, el matrimonio con mamá fracasó, cometimos errores, pero eso no tiene por qué ser tu historia. Yo me arrepiento si fallé, o perdono si tengo que perdonar. De ahora en más, eso se corta y le da un hábito a su hijo de bendición. Pero indudablemente, Esaú heredó su mismo patrón de conducta a su descendencia que terminó siendo Amalek. ¿Por qué decimos que Esaú no tomaba en serio la palabra de Dios, las promesas de Dios, por el caso donde él vendió su primogenitura por un plato de lentejas? Ya no voy a entrar en detalles, pero en la vida hoy en día es así. Es un hombre o una mujer que viene a la iglesia y escucha la palabra de Dios, escucha las promesas de Dios, pero toma en poco, no es serio. Los domingos escucha, pero de lunes a sábado anda por su cabeza, y pasan años y años y no valora la riqueza espiritual que está recibiendo a través de su palabra. No termina de tomar decisiones, no termina de decir nunca más por este camino, no termina de ponerse realmente en la brecha para poder lograr todo lo que Dios le promete que va a lograr si se compromete con él. Esas son personas así, toman en poco las promesas de Dios. Y así está, y así le fue a Saúl. Hablamos también de buscar quienes nos sostengan el brazo espiritualmente para seguir perseverando en la oración hasta que la victoria llegue. También de que aún así, orando, clamando y con compañeros y compañeras de oración, puede que la victoria tarde en llegar. Dice que recién a la noche llegó la victoria del pueblo de Israel, pero el Señor nos enseña a perseverar. Hablamos de que cuando bajamos al valle a pelear con nuestras fuerzas perdemos, y que cuando subimos al collado a orar y depender de Dios y de las fuerzas de Dios, nosotros ganamos. Y también de que toda victoria en el mundo físico primero se gestó en el mundo espiritual. Y en base a eso yo quiero continuar la enseñanza con un pasaje ya muy conocido por aquellos que tienen años en la iglesia, pero siempre una riqueza en el cual podemos aprender algo nuevo. Y la prédica hoy se llama La Armadura de Dios. Y quiero irme con usted a Efesios 6:10 y poder estudiar con usted este pasaje de las Escrituras. La prédica va a ser sencilla, la prédica va a ser práctica, como las cosas que Dios nos enseña. Jesús era así, Él era sencillo, Él era práctico. Él hizo cosas muy interesantes que nunca nadie había hecho hasta ese momento. Los rabinos se encerraban en profundas reflexiones
y el pueblo no tenía acceso a ella, porque eran gente sin letra. No es fácil enseñar a gente que no sabe ni siquiera leer ni escribir. A veces cuando a mí me tocó predicar a algunos hermanos muy, muy, muy limitados en su cultura. Acá prácticamente cada palabra que decía tenía que buscarle dos, tres sinónimos para que entiendan, porque si no, no entendían. Y releerle Reina Valera a veces es muy complicado, ¿verdad? De repente le ceñí tu lomo con el apresto del Evangelio, eso, y cómo le explicaba, ¿verdad? Y tenés que aprender a explicarle de una manera sencilla, clara, práctica. Las palabras que Jesús usaba eran sencillas, eran prácticas. Esta mañana conté que cuando Jesús nos enseñó cómo era el Espíritu Santo, Él comparó al Espíritu Santo con un, bueno, no al Espíritu, sino habló de un padre humano que, aunque fuera malo, sabe dar buenas cosas a sus hijos. Y ese es Dios, que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más Dios, que es bueno, nos dará el Espíritu Santo a los que le piden. Y Él comparó al Espíritu Santo con huevo, con pescado y con pan. ¿Quién de ustedes que le pida a su hijo un huevo le dará una serpiente? O si le pide pan le dará una piedra, o si le pide pescado un escorpión. Y uno dirá, pero ¿cómo va a comparar el Espíritu Santo con huevo, pan y pescado? ¿Por qué digo eso? Porque eran los alimentos más comunes en ese tiempo. El pan había por todos lados, cualquiera, hasta el más pobre tenía una galleta. El pescado era cuestión de tirar nomás una redecilla ahí en el mar de Galilea. Todos tenían acceso. Y el huevo también, un alimento muy básico de la humanidad. Es como que de repente yo te diga, mira, te vi así como el Espíritu Santo. Es como el bacaí y el galleta cuartel, ¿verdad? Pero lo que el Señor quería decirnos con eso es que el Espíritu Santo estaba disponible hasta del más rico al más pobre, del más ignorante al más culto, a quien fuera, porque era como esos alimentos que uno lo podía conseguir sin mayores problemas. Y eran alimentos diarios, así como nosotros los paraguayos o los argentinos, los uruguayos, comemos mucha carne de vaca porque hay mucha. Así en esos países se comían muchos pescados, era la comida básica. Así que, así como comer todos los días una empanada de carne o un locro o un sollo para nosotros, así también el Espíritu Santo puede ser nuestro alimento diario sin ningún problema. Y así Pablo, estando en la cárcel, posiblemente en una de sus carcelaciones, él escribe la carta a los Efesios, y mirando tal vez a un soldado romano que lo custodiaba o aquello que él estaba acostumbrado a ver, escribe de una manera gráfica cómo debemos estar vestidos espiritualmente para poder mantenernos firmes en la fe y no retroceder en nuestra convicción. Y dice: por lo demás, hermanos míos, el 6:10 de Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, cada verdadero hijo de Dios, el verdadero hijo de Dios, aquel que nació de nuevo, aprende pronto, una vez que incursiona en el cristianismo, de que la vida cristiana es una guerra constante, en todo momento. Hay una guerra que se libra a nuestro alrededor, en un mundo invisible para nuestros ojos físicos, pero claramente visible por los efectos que produce ese mundo espiritual.
Las huestes de Satanás se dedican a obstaculizar y a obstruir la obra de Cristo en nuestras vidas y a poner, incluso si pudiera, fuera de combate a los incautos, a los incrédulos. La Biblia habla de punta a punta de un mundo físico y un mundo espiritual. El que desecha la parte espiritual de la Biblia, desecha la Biblia misma. La Biblia habla de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia habla de rangos demoníacos con personalidad propia, nombre propio, funciones específicas, que funciona como un ejército en contra del creyente y del mundo y del plan de Dios. Eso podemos ver desde Génesis, ya capítulo 3, donde aparece la serpiente, hasta el Apocalipsis, donde es derrotado y lanzado al lado del fuego. Entre aquella primera hoja de Génesis 1 y la última hoja de Apocalipsis 22 está todo el problema que causó ese mundo espiritual caído a la raza humana. Cuanto más efectivos va a ser un creyente para el Señor, tanto más va a experimentar el salvaje ataque del enemigo en su vida. Es cuestión de que te comprometas con Dios para empezar a ver ese mundo espiritual peleando en contra tuya. Los cristianos nominales, aquellos que solamente vienen los domingos, tímidamente, llegan tarde, salen temprano, no se comprometen, no leen su Biblia, no oran, esas personas no van a entender e incluso ni siquiera creer este mundo espiritual paralelo al cual la Biblia da tanto énfasis. La Biblia es clara con respecto a que no podremos hacer nada con nuestras propias fuerzas. Y quiero explicar bien y dejar en claro de que no dice que podamos hacer muy pocas cosas con nuestras fuerzas. La Biblia dice que no podemos hacer nada, sencillamente nada, por nuestras propias fuerzas. Algunos podrían creer que están haciendo algo porque supuestamente están activando y de repente dicen: yo predico, la gente se convierte, aunque prácticamente no oro, aunque prácticamente no leo la Biblia, y esos son galardones que yo gano. La Biblia dice que cada alma ganada es una piedra en nuestra corona. Quien más gana almas va a tener un galardón mayor en el cielo. Quien más se santifica, eso habla también 1 Corintios 3, de los galardones en el cielo. Y un hombre, un predicador, hace unos años atrás yo leí un libro, un predicador muy elocuente, con mucha gracia, sabía llegar a la gente, tenía elocuencia, Dios lo usaba, pero era un hombre que prácticamente nunca oraba. Pero aún así su ministerio crecía, su influencia se afirmaba, pero él era un hombre de poca oración. Y dentro suyo él incluso anidó el orgullo de decir: mira todo lo que yo estoy logrando con mi capacidad. Y Dios le da una experiencia espiritual en un sueño donde ve a una mujer, a una anciana de la iglesia, de su congregación, acostada en una mesa como aquellas mujeres que van a dar a luz, embarazada, con una panza enorme, una sábana tapando sus piernas. Y se veía él recogiendo los bebés, varios que salían del vientre de esa mujer, por su matriz. Y a él le llamó la atención ese sueño y vio que había mucho significado en ella. Y en el sueño el Señor le explicó y le dijo: vos crees que por tus prédicas la gente se convierte. Vos crees que vos sos el que está ganando almas. Te digo que ni una piedra tiene tu corona. Todas las almas que has ganado en tu ministerio es fruto de la oración de esa anciana intercesora que ora por ti todos los días, antes del culto, después del culto, pidiendo por tu vida, mientras vos estás en la vanidad. Ella es la que realmente da a luz esas almas. Vos apenas sos un partero, no tenés participación en ella, más que solamente estirar y acomodar a cada nueva criatura que nace. Y él se dio cuenta en ese momento de que aunque él creía que hacía algo, no hacía nada para Dios, porque él no estaba en el lugar secreto. Los moravos, que yo ya suelo hablar de ellos, moravos son de Moravia actualmente en Alemania, era un pueblo que durante 100 años oró ininterrumpidamente 24 horas. Generación tras generación se pasaba la posta y en ese pequeño pueblo había alguien siempre orando en todo momento, en toda hora. Ellos decían: mientras alguien no esté orando, no va a pasar
nada. Y es realmente así. Si en algo se caracterizó la iglesia apostólica, es en la oración. Podemos ver en Hechos de los Apóstoles, 28 capítulos. Solamente en dos de ellas no habla específicamente de oración. Pero no significa que no esté orando, sino que solamente en dos no habla específicamente que se juntaron a orar y fueron a orar y clamaron a Dios y se pusieron en ayuno y buscaron su rostro, todos los 28 capítulos. Y el Espíritu Santo aparece en cada uno de esos capítulos y arranca el libro en el tiempo de oración de 10 días en el aposento alto, cuando ellos reciben el Espíritu Santo. Y el hecho de los apóstoles es nuestro ejemplo de iglesia. Nuestro ejemplo de iglesia no es alguna nueva moda que haya venido o de crecimiento o algo así. Nuestro ejemplo de iglesia es lo que la Biblia dice en Hechos de los Apóstoles: obras misioneras, oración, poder, manifestación del Espíritu Santo, palabra, dependencia de Dios en todo momento, trabajo, caminando, hablando, predicando y testificando de Cristo. Eso nos habla de que realmente no hay otra forma de servir a Dios sino es en la dependencia, en la oración. ¿Se acuerdan que hablamos de los brazos levantados? Había victoria, los brazos caídos, había derrota, hasta el punto que tuvieron que levantarle los brazos al anciano para que no muera más pueblo y terminen por vencer al enemigo. Bueno, el versículo 1 arranca esta porción de la Escritura diciendo, el versículo 10, ordenando, dice: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es imposible vencer al diablo con nuestras fuerzas. Los verdaderos soldados de Dios son conscientes de sus debilidades e ineficacia y se apoyan solo en Dios para pelear en todas las áreas de su vida. Aquí parece que es como una recomendación. Dice: hermanos míos, fortalézcanse en el Señor. Y el 11 dice: vístanse con su armadura. Pero esto no son palabras de sugerencia, son órdenes. Es imperativo. Dice: vístanse, fortalézcanse, así como el venid a mí los que están cansados y trabajados. Yo no sé cómo vos lo lees, pero eso no es una sugerencia, eso es un llamado irrevocable a quien Dios escogió. Y dice: vengan a mí los que están cansados y trabajados. Por eso mucha gente está cansada y trabajada y no va a Cristo. Se va al shopping, se va a ver la tele, busca alguna anestesia social, como por ejemplo el mundial, que ahora muchos van a volver a la realidad después de 4 semanas de éxtasis. Busca alguna otra salida. Pero cuando Dios llama a su escogido, no le propone nada, le ordena: venid a mí los que están cansados y trabajados. Y ese llamado se torna irresistible. El verso 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vístanse, cúbranse totalmente, dice el Señor, con la armadura de Dios. Y debe ser toda la armadura de Dios, no solamente una parte. Hay creyentes que se conforman con solo una parte. Por ejemplo, te dicen: con esto ya es suficiente. Tampoco vamos a estar exagerando, no me quiero volver un fanático. Y descuidan parte de la armadura por el cual podrían entrar dardos o flechas del enemigo y vencerlos. El diablo puede atacarnos por varios frentes y nos conoce muy bien: el desánimo, el enfriamiento, podríamos hablar de la confusión, la frustración, la traición, los fracasos morales, los errores doctrinales, el orgullo que se anida de una manera sutil. Eso ocurre en los matrimonios, ocurre en los jóvenes, ¿verdad? El matrimonio está descuidando su hogar, el hombre, y vos le decís: cuidar a tu esposa, orá más con ella, estate más con ella. Y el joven cree que son consejos de ancianos. No, yo estoy bien cubierto, yo estoy tranquilo, yo estoy bien, no te preocupes, te dice. Mira que te veo poco por la iglesia, no oras más, estoy seguro. Está frecuentando amigos que no son sanos, está abriendo las puertas a gente con maldición en tu vida, porque eso también vamos a hablar. Tenemos que atender a quién le abrimos las puertas a nuestras casas, a quién le abrimos las puertas a nuestra intimidad emocional, de nuestra intimidad espiritual.
gente que está contaminada, gente que no está arrepentida, gente que entra y se va y te deja un tendal de heridos, te deja gente, te deja tu casa cargada, deja tu trabajo cargado, ¿verdad? No están libres, no son libres, infestan el lugar donde encuentran. Yo sé que hay gente así, ustedes seguramente también saben. Algunos están amargados, otros están contaminados, otros están endemoniados, literalmente. Y nosotros, así como cuando salimos a la mañana a nuestros trabajos y a la noche necesitamos darnos una ducha y bañarnos y quitarnos un poco lo que se nos pegó durante el día, aunque seamos oficinistas y estemos ahí en el aire acondicionado todo el día, aún así uno necesita de una ducha, y al enjabonarse se da cuenta que el hollín, el humo, el polvo de algún lado se nos quedó en la piel. Así también en el mundo espiritual recibimos contaminaciones constantes a través de nuestras actividades diarias, conversaciones que tenemos, cosas que escuchamos, y necesitamos diariamente ir al Señor a fortalecernos en el poder de su fuerza, a orar, a meditar, a entregar nuestras cargas. Escuchamos problemas, tenemos miedos durante el día, y así también el diablo nos ataca de una manera sutil. Él conoce nuestro punto más débil y sin lugar a dudas nos va a atacar ahí. Eso es justamente lo que uno quería. Ahí te va a atacar y necesitas cubrirte. Si no puede inutilizarte por un método, buscará otro método, pero te tratará de echar. Y las personas que no estén cubiertas, que no estén sujetas a Cristo, que no llevan todo pensamiento a la obediencia a Cristo, van a sucumbir. Van a sucumbir. La historia no ha cambiado nada. Eva habló con la persona incorrecta, y mucho tiempo posiblemente, porque habló y decía con que Dios ha dicho. Eso denota que ya había una conversación previa, y ella no estaba fuera de la cobertura de su esposo. No sé dónde estaba Adán, pero en la conversación no aparecía Adán. Y el diablo tampoco agarró el fruto y le metió en la boca. Él se siente presentar el producto y los beneficios que acarrearía, y lo inocente que era, con argumentos. Ella lo consume, y cuando va a su marido ya no aparece la serpiente. Sencillamente ella va a hacer el trabajo de Satanás, a echar su casa, a echar a su esposo. Puede ser también al revés, solamente estoy contando el relato bíblico. Entonces tenemos que estar totalmente enfocados. La Biblia habla en el versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en el mundo espiritual, en las regiones celestes. Esta guerra no se trata de pelear contra huecas filosofías, riñas de debates, ni religiosidad sectaria. La batalla es mucho más profunda, es espiritual, es contra seres espirituales reales, con diferentes rangos y funciones, como un ejército. No estamos peleando contra el hombre. Aunque no lo podamos ver a ellos, se ven sus efectos. Aunque no podamos ver a esos demonios, se ven sus efectos y sus maquinaciones por todo lado. Maldad sin límite, egoísmo, iras, violencia, depresiones, suicidios constantemente. Justamente eso escribí hoy en el Diario de la Nación. Por favor, la gente que está en las redes sociales, comparta. Hablé del suicidio. Estuve estudiando, estoy investigando, y la Sociedad Paraguaya de Prevención de Suicidio y la Policía Nacional tiene estadística que hay meses en el año donde un joven entre 9 y 14 años se suicida, uno por día, y llega en promedio 2 cada 3 días en el año. Y según la Universidad de Chile, que hizo un estudio a nivel regional de América Latina, en el año 2020 va a aumentar 200% los casos de suicidio, y va a ser considerado ya un problema epidemiológico. Ya va a haber problemas así como el dengue en Paraguay, o como el tema de los accidentes de moto. Quien más que menos va a tener un conocido que se haya suicidado, pariente, vecino, amigo, ex compañero. A ese punto es epidemia. ¿Quién acá se enfermó de dengue o conoce a alguien cercano que ya tuvo dengue? Por favor, pueden levantar la mano. Bueno, eso se llama epidemia. Según esta universidad, en el año 2020, yo voy a preguntar, ¿quién ya conoce a alguien
cercano suyo, amigo, vecino, pariente se ha suicidado. Y así la cantidad de gente va a levantar la mano en 6 años más. Esa es la obra del enemigo. Ahí en mi artículo escribí algo, léanlo por favor y compártanlo. Muy bien. Incredulidad, blasfemias, divorcios, rebeldías, son todas las obras del enemigo. Y aunque no pueden poseer a un creyente, a un verdadero creyente no puede poseer un demonio, sí pueden oprimirlo y hostigarlo. Ahora, no es una guerra humana. Es por eso que yo soy muy cuidadoso a la hora de ir a un lugar a debatir o hablar de Cristo. Especialmente a mí, que el Señor me dio la posibilidad de irme a programas seculares, ¿verdad? Las veces que me he ido ha sido porque yo creí que Dios me abría una puerta, y muchas me he negado porque creía que Dios no me abría esa puerta y le decía no puedo, etcétera. Hace un tiempo atrás un periodista de política, etcétera, me invitó, ya hará un año y pico, a un debate con una persona para hablar de Dios, del ateísmo, de la fe, etcétera. Y yo le dije, dame 2 horas y te llamo. Y yo dije, no voy a ir. Y le recomendé a otro pastor, porque yo no estaba bien en ese momento, emocionalmente. Estaba pasando por un momento en el cual mi armadura estaba abollada y no podía irme hacia la guerra, y yo no puedo avergonzar el nombre de Cristo. Pero las veces que me han invitado, porque no se trata de figuretear, pues no se trata de ser famosito, no se trata ahí de hacerte el simpático, contar un chiste o reírte o pasarla bien, no se trata de ganar un debate, se trata de ganar almas, se trata de que el evangelio quede bien parado. Y esta última vez que a mí me invitaron pasó algo muy interesante. Ustedes saben que estaba invitado una persona escéptica, ¿verdad? Que no solamente es escéptica, sino que también es burladora de Dios y mentirosa, porque pues, literalmente miente y pone en la boca a la gente cosas que nunca dijo, y aprovecha el poder que tiene en su medio para difamar y blasfemar contra Dios. Cosas irreproducibles que acá no quiero decir por no contaminar el ambiente espiritual. Pero cuando yo llegué al canal, le dije al pastor Joel, mira, pastor, te explico ya bien, este tipo un incendiario, va a tirarte, te va a jugar, va a mentir. Usted no va a tener problemas. Lo digo públicamente, está filmando esto, yo lo sé. Delante de Dios sabe que digo la verdad y que es así esa persona. Va a mentir, va a difamar, va a decir cosas, lo que sea, con tal de quedarte avergonzado. Entonces el pastor Joel miró y dijo, Padre, en el nombre de Jesús, atamos todo espíritu inmundo y pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado y que caiga en confusión esa persona. Amén. Ahí el guardia ya nos abrió la puerta. No entendía qué éramos. ¿Ustedes vieron el programa? ¿Quiénes vieron ese programa? Fue un paseo. Para esa persona, esa semana tuvo 6 días. Se olvidó de ese séptimo día. Se bloqueó. Ni un comentario no hubo. Y cuando salíamos me dijo, y uno de los productores me dijo, ¿qué le pasó al tipo? Se confundió todo, se puso todo loco, me dijo. Le miré a Joel. Leemos mucho. La Biblia dice que el que en él cree no será avergonzado. Y al final fue glorificado Cristo y fue avergonzado el enemigo. Es así el mundo espiritual, mi hermano querido. Es así. Tenemos que ser serios con el Señor. Somos embajadores de su palabra. Y nosotros cuando hablamos estamos debatiendo destinos eternos de las personas, si es que creemos así. Quiero el verso 13 leerles. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿El día malo a qué se refiere? El día malo no se refiere a un mal día. Es algo más profundo que un mal día. El día malo se refiere probablemente cuando el enemigo se abate hacia nosotros como un torrente. De repente todo se bloquea. Sentimos que estamos rodeados. Se pone todo en perspectiva para que todo se ponga peor de lo que ya está. Creemos que no puede ya salir nada más mal de lo que ya es,
Y de repente, de la nada, ocurre nuevamente algo inesperado que nos pone aún más mal de lo que creíamos. Ya era imposible que empeore. Yo pido disculpas si está el hermano aquí, pero una vez un hermano acá de esta iglesia empezó a pasar por problemas. Tuvo problemas económicos, tuvo deuda, tuvo problemas con su jefe, se cerró el negocio donde trabajaba, empezó a tener problemas matrimoniales y una cosa lleva a la otra. Y le hice seguimiento al hermano, oye, está bien, gracias a Dios. Tan mal estaba todo que una vez me llamó y me empezó a decir algo que hasta hoy día me da risa, pero era tragicómico, pastor, pero así quebrantó, enojado. Me pasó esto, me pasó lo otro, me pasó aquello. ¿Vos sabés qué, pastor? Yo tengo un perrito, me dijo. Y ¿qué pasó? Pero el tipo me hablaba con una seriedad, no sé si está aquí, no le veo. Un perrito, pastor, que era el único que me recibía en casa bien. Yo llegaba y el único que ahí, mi padre, le quiero, ¿no? Mi perrito, pastor. Vos sabés que, pastor, yo dije, algo peor me puede pasar, porque me vino otro intimándome para que pague una cuenta y mi situación todo mal. Sale ahí de mi portón y frente a mí pasó un auto y le atropella y le mata. Se me murió mi perro, pastor, me dijo. Y yo, hermano, aquí esta mañana estuvo un hermano, no sé si está, un problema económico tras otro, vi un drama. Y me dijo, lo único que tengo para salir adelante económicamente es mi cochecito, porque no me moviliza aquí para allá. Me llamó por unos días, me dijo, pastor, se me robó mi auto. No, completito, hermano querido. Y nos reímos, pero esos son los días malos, hermano. Y todo en algún momento pasamos, tipo Job, en una, boom, 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 boom. Hay algo peor que puede pasar, ni pregunte, porque sí hay. Cállate nomás ya. Algo va a ocurrir. El perro va a venir, te hace, y algo te va a pasar en tu pantalón. Algo. Pero algo te va a pasar. Bueno, ese es el día malo. Voy a poner un ejemplo bien práctico porque sé que muchos a lo mejor pasaron por esto. Una cosa lleva a la otra. Y la recomendación es que tenemos que tratar las cosas malas inmediatamente, antes que estas creen un efecto dominó en nuestros días. Tenemos que ser astutos e identificar al enemigo. Créanme, hermanos, que les hablo de la trinchera, porque así como ustedes también, soy de carne y hueso y paso cada cosa a veces. Y una cosa quiere llevar a la otra. Antes que empeore de repente, por ejemplo, una estafa económica de un amigo o un socio comercial en quienes confiamos. Esta situación nos lleva a la decepción, a la amargura. No podemos hallar perdón, porque siempre, increíblemente, por lo menos todo lo que vinieron acá a pedir consejería en estos años eran las víctimas. No sé cómo es eso. Increíble. Sí, todo lo que a mí me tocó, yo nunca traté con un victimario. Siempre todo lo que me había, la culpa era de la esposa o del marido o del compañero. Increíble. Solamente gente buena, inocente, que en su buena fe se le jugó, llegó a esta iglesia. Está bien, estoy contento por eso. Pero el tema es que acarreamos amargura. Alguien nos embromó y tenemos varios días llevando así, semanas incluso, llevamos este problema a nuestra casa, le descargamos esto a nuestras esposas, a nuestros hijos, pide ahí, mal humor, argelado, y después ya falta leche. No, ya te dije, no tengo, estoy quebrado. ¿Y cómo vamos a vivir? Y empezó ya. Y va distanciándose, que vas a estar con ella esa noche, si a la patada está. Te va a dormir la otra pieza, ella duerme en esa pieza, pasan la semana. De repente un día le dice, me voy al trabajo, deja el auto, no tenemos combustible, andate en ómnibus. ¿Qué no? Y se va. Y por ahí, siempre el enemigo sabe esa situación y le envía a alguien que esté quebrantado por esa mujer. Y ya viene un compañerito, trabaja un amigo en Facebook y le dice, te noto triste. Ella lo ya puso, pero era, estoy re triste. Ayúdame a soportar tanto dolor, Señor, en su Facebook. Eso está mal, hermano. Y les pido, no sé si alguien lo hace, pero si lo hace, arrepiéntase, eso está mal. Porque vos tenés 3.000 contactos, 2.000 contactos, 5.000 contactos. Es como que vos salgas un día a tu ventana y digas, ¡estoy mal! Y grite y pasa al heladero, pasa a la vecina. ¿Qué le importa que vos estés mal? O sea, ni quién te escucha. Y basta decir, sea una hija de Dios, un hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, alguien, te noto mal.
¿No crees que almorcemos hoy juntos al mediodía después del trabajo? Y ya. Yo te puedo ayudar, por favor, tomarlo como somos amigos hace tantos años. Y ahí empieza. El marido sale con los amigotes, empieza a querer ahogar sus penas, no descubriendo que las penas saben nadar. Y métale el trago. Y así va. Los hijos se... Y eso termina a veces en divorcio, ¿verdad? Incluso si nos damos un corte definitivo a ciertas situaciones, podrían acarrear problemas de salud a la larga, porque no supimos identificar al enemigo en el momento exacto. Aquel problema desató una serie de acontecimientos que derivó no solo en nuestro quiebre financiero, sino también a la amargura, al desánimo, al divorcio. Incluso si no damos un corte, como dije, problema de salud. Los ataques del diablo hay que identificarlo inmediatamente y contrarrestarlos con oración y obediencia a la palabra de Dios, que es, como vamos a ver después, nuestra única arma en toda la armadura. ¿Cómo se identifica? Bueno, aquí esto me pasó, voy a tratar de solucionar rápido este problema, ya sea soltando en mi corazón perdón, hablando con la persona y arreglando, o no llevando el problema en el lugar donde no tengo que llevar. Llega a tu casa un día vos cansado y decís, mi amor, quiero cenar. No preparé nada para la cena, pero vengo trabajando todo el día y por lo menos quiero una comida caliente. Y vos qué pensás, que yo me estoy rascando. Mira cómo están los hijos y no me vino la empleada. Y vos qué, y ya empezó ya. Entonces el hombre espiritual, que créanme hermanos que también lo practico, llega y dice, ¿qué tal, mi amor? ¿Cómo estás? Y re mal. ¿Y vos? Mira la hora que es. Mi amor, hay comida. ¿Qué comida? Mira, lleno de cubiertos sucios. Bueno, yo voy a lavar los cubiertos. Y ahora, vas a lavar ahora, claro, No va a pasar nada hoy, No vaya a pensar. Por favor, mi amor. Así, digo. Mi amor, la Biblia dice, no te ponga el sol sobre tu enojo. ¿Qué? ¿El sol sobre tu enojo? Está mal. Pero vos identificás y orás. Parece un chiste, pero de verdad. Y después le liberan a los demonios. Hola, mi amor. Dale, está, podemos orar juntos, vamos a hablar. ¿Verdad? Y pongo ese ejemplo porque es lo que siempre sucede. Hombre víctima a su esposa histérica. Bueno, no sé si es casualidad, pero todos los hombres me dicen lo mismo. Pues yo aconsejo hombres, mi esposa, mujeres. Yo le digo, mi amor, ven un poco con las mujeres, le digo yo. Están mal las mujeres, le digo. Los hombres me cuentan todo. Está bien. Pero más allá del chiste, cuando te ocurra en la vida real, acordate lo que te digo. Y te vas a acordar que tampoco te va a dar risa. Pero vas a tener que tomar una decisión. Hermano, es así. No hay nada que hacer. Así es sencillo. El diablo sabe dónde tentarte. Jesús, en la tentación del desierto, 40 días sin comer, 40 días sin comer. Y tuvo hambre, dice la Biblia. ¿Y por dónde le tienta el diablo? Le dice, si eres hijo de Dios. Pregunto, ¿ustedes creen que Satanás sabía que él era el Mesías? Miren que era un perfecto anónimo hasta los 30 años. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan y come. ¿Y qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Le citó un versículo nuevamente. Si eres hijo de Dios, mira toda la gloria de los hombres. Todo esto te daré si postrado me adoraré. En su emoción le jugó. La vanidad de los ojos, la vanagloria de la vida. Todo te daré. Vos vas a ser la que vas a entregar la Copa Mundial. Vas a ser más seguidores vas a tener en Twitter. Te van a llamar a todos los programas internacionales de la RAI, de CNN. Vas a tener contratos multimillonarios. Vas a tener poder sobre los políticos del mundo. Obama va a querer hacer un selfie contigo. Autofoto significa. Que es una patología, entre paréntesis. Ya está comprobado. Y en eso está la gente hoy.
en querer ser alguien, en querer ser reconocido como de lugar. No importa si para eso tengo que hacer cosas tontas. El tema es ser reconocido. Mis 15 minutos de fama. ¿Crees eso, Jesús? ¿Y qué le dijo el Señor? No. Después le dijo, tírate el pináculo del templo si eres hijo de Dios. Y los ángeles vendrán, porque había una mitología judía que decía que el Mesías, para que sea indudable, fíjense cómo ellos eran, su mesianismo, él se tiraría al pináculo del templo y ángeles le agarrarían, porque la Biblia dice que no permitirá que tu pie tropece en piedra. Y Jesús le dijo, no tentará al Señor tu Dios, porque escrito está también. Entonces vemos cómo Satanás te va a buscar en todas las áreas de tu vida, en tus emociones, en tu fe, en tu vida espiritual, en tu cuerpo, en tu área carnal, y siempre te va a jugar a tu identidad. Si vos fueras un hijo de Dios, sí, con hijos como vos, qué bien le vaya al cristianismo, y empieza a atacarte, y vos no te das nomás cuenta, pero usa la boca de la gente, a veces planta ideas. Y a veces nos volvemos como Saúl, atormentado. Saúl estaba atormentado. ¿Y qué pasaba? Dice que Dios le envió espíritus inmundos para que lo atormenten, porque él había desobedecido de una manera alevosa la palabra de Dios. Desechó el llamado de Dios. Y venía David y le tocaba el arpa. Pero David era ungido. Cuando tocaba la presencia de Dios, disipaba el mundo espiritual y él encontraba paz, dice. Pero se iba David y volvía a entrar los demonios. Hay gente que vive así. ¡Ah! ¡Eh! Está todo el día. ¿Qué es lo que te pasa? Está atormentado, ven. Hay que orar. Está atormentado. Pide vaina. Yo soy así nomás luego. Mi mamá ya era así, mi papá también. Y claro, demonio que era. Por eso muchos matrimonios me dicen, pastor, nos separamos. ¿Y por qué? Y por incompatibilidad de caracteres, me dijeron. Y yo le digo, yo creo que es incompatibilidad de demonio en todo caso, porque los tuyos, malo de tu marido, ellos pues no se quieren, lo verdad. ¿Qué es lo que es incompatibilidad de carácter? Epopea, ¿qué es lo que es? La Biblia dice que tenés que formar tu carácter y humillarte. Y esa persona que vos escogiste, esa a quien vos le diste el cincel y el martillo para que te forma vos y vos viceversa, esa es la lija que vos cogiste. Uno tiene lija 18, eso empedrado ya su lija, ¿verdad? Y por algo ha de ser. Algunos dicen esa lijita así suave nomás porque ya está lo pulido, pues ya es blando. Hay gente que son tan duras que Dios no le permite que elija esos papeles de lija, esos huesos que raya acero. Y yo le digo, si tu papel de lija que vos cogiste es así, buena materia prima de ese vos, entonces, o no. Claro, el malo siempre es el vecino, pero tenemos que ver a Dios en eso. Tenemos que ver a Dios en toda la gente que nos rodea. Yo identifico claramente cuando una persona me habla aparte de Satanás y me habla aparte de Dios. Hay veces que a mí me han reprendido parte de Dios, yo lo entendí. Y hay veces que me han hablado aparte del mismo enemigo. Hay gente que me ha dado palabra, mirá, del infierno. Te voy a decir algo de parte de Dios, me dicen, ¡boom! ¡Ta! En ayuno y en oración superé. Ayuno y oración me atormentaba. Yo me daba cuenta cuando era algo meramente emocional y cuando era algo espiritual sobre mi vida. Lo identificaba, pero claramente. Pero te estoy hablando que hay veces que convocaba a pastores del interior. Un amigo mío que era un pastor del interior, le dije, vení conmigo, está hasta que esto me pase, porque el enemigo me dio un dardo en la mente y estoy atormentado. Y vino y oramos y ayunamos. Yo tenía un año casado. Oramos, ayunamos, oramos, oramos. Y 3-4 días después se fue. Y me quedé libre, libre. Pero peleé esa guerra. Tal vez si yo no tomaba en serio ese ataque, iba a perder mi ministerio, iba a perder mi familia, iba a perder mi llamado, porque iba a caer en desánimo, iba a caer en esclavitud. Vaya a saber qué me iba a pasar. Bueno, gente, el diablo siempre nos querrá dar golpes bajos y acusarnos constantemente para desanimarnos. Luego dice que se retiró por un tiempo, dice. Y esos son los ataques del enemigo. Oleada, ataca, retrocede, contraataca. Ataca, retrocede. ¿Sabe cuánto va a durar eso? Hasta que te muera.
en el mundo tendréis aflicción. Mientras estemos todavía en este cuerpo, vamos a ser atacados por el enemigo. Es una guerra espiritual. La Biblia habla. Tienen que entender los tiempos, las dispensaciones, para saber qué estamos viviendo. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ahí está hablando de los soldados romanos usaban esa armadura que parecía que eran así, fisicudo, el pecho, la abdominal. Una armadura de hierro que usaban, se colocaban para poder pelear en la batalla y salvaba vida. Por repente le ligaban así un espadazo. ¿Vieron ese todo contra todo que peleaban? Ahí cualquiera contra cualquiera y ¡pring! Sonaba de repente así la espada del, a lo mejor el mismo compañero que hizo así para cortar la cazadora en la acera, así le dio por el costado y salvaba vidas. Era una locura. Eran locura. Los únicos que peleaban desnudos ese tipo de guerra, por loco que eran tilingo, eran los celtas. Los únicos. ¿Dónde están los celtas? Desaparecieron. Era imposible vencer una batalla sin esa coraza. Esa coraza cubre nuestros órganos vitales, corazón, pulmón y los otros órganos del cuerpo. Podés golpearte la pierna, el brazo, pero cuando te golpeas órganos internos, es difícil que puedas continuar. La primera pieza es el cinto de la verdad. Nosotros debemos sostener la verdad, y acá quiero ser bien práctico, en todo lo que hagamos, y así la verdad nos sostendrá. Sostengan ustedes la verdad y la verdad les sostendrá. Voy a ser bien práctico, gente. La Biblia dice que los pecados no reconocidos no permiten que prosperemos. Dice la Biblia: el que encubre su pecado no prosperará, el que oculta, más el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia y restauración. Al poner todo a prueba en la verdad, encontraremos fuerza y protección en el combate. Y la segunda es la pureza, es la coraza de justicia. La Biblia dice en 2 Corintios 5:21 que nosotros estamos revestidos por la justicia de Cristo, pero esa justicia debe de manifestarse en forma práctica en nuestra vida, con integridad y rectitud en nuestra vida personal. Una de las armas más contundentes contra las acusaciones del diablo es tener una conciencia tranquila para con Dios y con nuestro prójimo. Jesús dijo en Juan 8:46, le desafió a su acusador diciéndole: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Dígame qué hice, en qué le fallé, en qué le ofendí. Ellos callaron y Pablo le dijo a Félix en un momento dado, en Hechos 24:13, cuando Félix le dijo: pero te acusan a vos de estas cosas. Y le dijo Pablo: ni pueden probar las cosas a las cuales me acusan, que los prueben. Y callaron los fariseos y sus enemigos. Si vos querés ser para el enemigo invencible, no tenés que tener áreas ocultas, tenés que ser transparente. ¿Cómo se dice vulgarmente? No tenés que tener techo de vidrio. Ese detractor mío, de quien les hablé, le dije yo: ¿de qué es lo que me acusaba vos? Leí. ¿Mi moral? ¿Tenés para acusarme de mi moral? ¿Tenés para acusarme en la administración financiera de mi iglesia? Andate, abre las puertas, a ver si un peso se toca ahí que no tiene que tocarse. ¿En qué? ¿Vale? Te dejo entrar a mi casa, anda a hablar con mi esposa, anda a hablar con mis primos, mis parientes, mis hermanos, mis padres. Anda, a vos te robé algo, te quité algo alguna vez, dije algo. Silencio. Y ahí nomás me callé, porque si yo le pedí al retruco, si que él me abra su puerta, iba a encontrar tarántula, araña, araña pollito, víbora. Sí, mi hermano, somos todos de carne y hueso. Entonces la persona que no tiene nada que ocultar, él. A mí hace poco un amigo llegó a los Estados Unidos después de 16 años. Mi amigo, mi hermano, me escribía: ah, yo soy Messi, vamos, por nombrarte así. Si digo Dios, no vas a entender. Messi soy para él. Wow, grande. Viste que hoy en día, güey. Y llegó acá y me dijo: pastor, te quiero mucho, te amo, mi amigo, mi hermano. Y feliz se fue a contarle ahí a sus amigos. Después de 16 años que se fue a la iglesia, pastor Emilio Agüero, y un tipo la agarró. Y él lo... ¿Qué pasó? Dice: no, han bandido. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Y le empezó a contar cosas. Y vino y me dijo totalmente: ¿vos sabes qué? Me dijo un tipo esto. Decirle al tipo que yo quiero hablar con él, llámale ahora mismo. ¿Cómo se llama?
y él te conocía el Xbox. Llámale, llámale ahora mismo. No, pero le decía él, le hace así que quiero hablar con él en privado, quiero preguntarle frente a vos, ¿de qué me acusa? Si estás seguro que es verdad, ¿no? Le dije, y después, no, me dijo que no tiene tiempo. Claro que no tiene tiempo. No va a tener tiempo. Sencillo. Mi hermana Café está por aquí. No vino Café. Estaba en una cena de amigos y un tipo empezó a hablar peste y culebra de más que en seguridad de mí. Y le dijo a mi hermana, ¿vos le conocés a él? Y digo, no, pero me contaron. ¿Por qué? ¿Por qué le defendés? Y porque es mi hermano y yo me congrego ahí. Entonces, ¿qué puedes tener miedo? ¿De qué puedes tener miedo? Cuando estás revestido de la coraza de justicia y el cinto de la verdad. ¿De qué tenés miedo? ¿Te pueden crucificar? Claro que te pueden crucificar. No te digo, no vas a pasar mal. A Cristo le crucificaron. Él estaba desnudo en una cruz. ¿Y quién era lo que se sentía avergonzado? Él, estando desnudo en una cruz, sus acusadores. No vas a poder impedir que la gente hable mal de vos. Es más, sería raro. Es más, te digo más, si sos cristiano y la gente no habla mal de vos, si vos estás diciendo yo le sigo a Cristo y la gente no habla mal de vos, entonces no le estás siguiendo a Cristo. Te repito, si vos decís yo le sigo a Cristo y la gente no habla mal de vos, no le estás siguiendo a Cristo. Anda a confrontar su estilo de vida. Anda a ver qué te dicen los muchachos. Pero la coraza de justicia, el cinto de la verdad, aparte de ser algo espiritual, es también una autoridad de integridad que vos tenés en tu vida. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que ser irreprensibles. La Biblia dice que no seremos avergonzados. Así que ya testifico luego. El que habla mal de mí es porque no me conoce o porque es malo. No porque yo le hice nada malo. Así era Cristo también. Y la Biblia dice que tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Jesús le dijo, ¿qué es lo que yo le hice mal a usted? Te haces Dios. ¿En qué momento me hice Dios? Fíjate, un hombre ciego toda su vida, de repente viene viendo. ¿Vos te imaginas a alguien ciego toda su vida? Viene viendo. Viene, veo, veo. ¿Quién te sanó? Jesús. ¿Vos no sabes qué día de reposo hoy? ¿Entienden, gente? Vi después de 40 años. Ya no voy a ser mendigo. Veo. Hoy es día de reposo. Fulano se convirtió. Se salvó. Cambió su vida. Pero siempre le va a encontrar un lado malo. Porque habla de su corazón. El verso 16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe. Y aquí quiero dar énfasis para terminar. El escudo de la fe, con los que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe es la firme confianza en Dios y en su palabra. Y tal vez, hermanos, más que nunca en la historia, nuestra fe está siendo desafiada y menospreciada con argumentos y altivez de espíritu. Como nunca antes en la historia, por todos lados podemos ver a los enemigos de la fe actuando de manera eficaz, abierta y agresiva contra toda nuestra esperanza. Aún el buen observador puede ver de manera clara las cosas más sutiles para desvirtuar nuestra fe. Yo lo veo constantemente. La otra vez ahí vi, me duché así mientras me estaba vistiendo, hice zapping y estaba viendo Los Simpsons. Es una verdadera burla y blasfemia contra Dios. Hacer zapping y ver el Dr. House. Interesante serie, exitosísima serie. Predicación totalmente atea. Después mirá Sex and the City, por nombrarte nomás las películas. Esa serie vistió y marcó los valores de la mujer americana durante una década. Totalmente contraria a Dios. Totalmente.
Estamos infestados. Los gobiernos queriendo quitar leyes que van en contra de la moral cristiana. Los políticos, en general, no todos seguramente. Los artistas. Y no hablo de los cantantes, hablo de los pintores, de los artistas plásticos. Está todo infestado de mundanalidad. Estamos viviendo tiempos peligrosísimos en los colegios, a nuestros hijos. Ustedes vieron la película Dios no está muerto, cuando el profesor dice, quiten un papel, escriban Dios no está muerto y firmen y entréganme Dios está muerto. Eso no es algo inventado, eso es algo real. Hay un libro de esa película donde cuentan los testimonios de los cristianos de la Universidad Americana donde de esa manera se le embretaba su fe. Y se hizo esta película como una respuesta, como un llamado a atención al tema de libertad de culto. Así, vos sabés lo que es escribir. En ese curso eso ocurrió. Todos los alumnos firmaron Dios está muerto. Y el muerto, y él dijo que no se animaba. Y su novia, que era supuestamente creyente, le dijo, firmá, no me hacía un papelito. No, es un papelito nomás. Es algo que atenta. Él no podía seguir avanzando en su carrera si no firmaba ese papel, porque para firmar ese papel tenía que, firmando ese papel tenía que pasar esa materia, que sin esa materia él no podía cumplir su sueño. Y le querían, y le dijo, usted va entonces a demostrar la antítesis de esto, llevándole a un parcialísimo debate. Y en un debate encima en desventaja, porque a Dios no se le puede demostrar científicamente. Es terrible, hermano, eso está ocurriendo constantemente. La burla a la gente, la burla a la gente. Yo les aseguro, hermano, que si tu fe no está fortalecida con un diario alimento de la palabra de Dios, pues la Biblia dice la fe es por el oír la palabra de Dios, de la oración, porque dice hay que pedir la fe, y de la práctica, ejercitar nuestra fe, no vamos a poder sobrevivir a este oleaje impío que nos está agarrando. Es por eso que yo aprovecho el lugar donde me dan. Ahora, por ejemplo, estoy secularmente en Diario de la Nación. Todos mis artículos están enfocados, no para la iglesia, están enfocados para argumentar y hablar de Cristo a los que no conocen. Y la vida sin Dios no tiene sentido. Necesitamos tener fe. Necesitamos entender que creer en Dios no es una fe ciega. Necesitamos que entender que la palabra de Dios es profunda y es verdad, que transforma vida. Y predicamos y hablamos y hablamos, y esto va en los medios. Hoy me fui en el cumpleaños de un amigo, su papá, y un señor me saludó, que no es ni creyente ni nada. Me dijo, pastor, le veo en Re Guaraní, me dijo. Ahorita no estamos más en Re Guaraní. La otra vez me fui al súper un lunes de noche, íbamos como un asadito entre los muchachos, me fui a comprar ahí carne, esas cosas, pues el lunes es mi día libre, y una señora me para el carro ahí en el stock y me dice, pastor, sí, ¿cómo va, hermano? Bien, yo soy católica, mi marido también, pero todos los días dormimos a las 8 de la noche, pero los domingos hasta las 11 aguantamos para escuchar su predica. Me gusta mucho. Muchas gracias, señora. Que Dios la bendiga. Gracias. Y me fui. Tenemos que aprovechar cuánto espacio hay para predicar el Evangelio. Y de una manera clara y práctica como Jesús lo hacía. No queriendo meternos en profundidades que solamente los teólogos que hablan en el original griego pueden entender. Tenemos que ser, bajar el Evangelio al día a día a la gente como Jesús lo hacía. Jesús era práctico. Jesús le decía a los pastores, Jehová mi pastor, nada me faltará. Ah, mira, buen pastor. Y el pastor entendía. Ahora le decía a los agricultores, la mies es mucha, orad al Señor de la mies que envió obrero a su mies. Entonces relacionaba. Al pescador le decía a Pedro, le haré pescadores de hombres, tirarán sus redes, quitarán peces, apartarán los buenos y los malos. Y le explicaba en su día a día. Verso 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación, el casco, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, gente, es nuestra espada. Jesús la usó contra el diablo en la tentación del desierto. La palabra es la espada de Dios. Fíjense lo que dice Apocalipsis 1.16, unos libros más adelante nada más. Apocalipsis 1.16. Tenían en su diestra 7 estrellas, está hablando de Cristo. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol,
cuando resplandece en su fuerza. De su boca salía una espada de dos filos. La palabra del Señor es como una espada o filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, descubre, incomoda las intenciones del corazón. La Biblia habla de que la palabra de Dios es Dios mismo. Nosotros los humanos somos una cosa nosotros y nuestra palabra otra, porque somos mentirosos. Entonces, si alguien te dice yo soy esto, duda. Pero si Dios, que no tiene mentira, dice yo soy esto, su palabra es Él. Por eso dice en el capítulo 1 de Juan: en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vos, al conocer la Biblia, la palabra, y al usarla eficazmente, está usando la arma más poderosa del universo. Eso dijo este muchacho escéptico, que dijo Isaac Asimov, un judío, mira, brutal, un hombre que de ciencia tremendo, pero un gran disparatero. Dijo: la mejor manera de volverse ateo es leyendo la Biblia. ¿Y la Biblia qué dice? Que la mejor manera de convertirse es predicando la palabra. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Entonces, yo lo que veo es que, escuchen, ¿quién creyó a Dios después de leer la Biblia? Todos ustedes están mintiendo, según Isaac Asimov. La Biblia dice: la palabra de la cruz es locura para el que se pierde. Isaac era muy inteligente, muy interesante, fue un hombre que benefició a la humanidad, pero era un pecador y se perdió. Era para él una locura, pero para hoy, para mí, que no somos nada ni nadie, es poder de Dios para salvación, y nuestra vida tiene sentido, y somos coherederos de Cristo en el universo entero, y nuestra vida en esta tierra tiene un propósito. No somos una casualidad, no descendemos de un mono colgado en un árbol que come banana. Venimos de la mente de Dios vivimos una vida con propósito, y nuestro futuro, nuestro pasado ha sido redimido, nuestro presente es bueno y nuestro futuro es seguro. Eso Él no descubrió con toda su ciencia. Pero aquel que no sabe ni hablar, aquel despreciado, aquel pobre, aquel afligido, ese entendió, creyó, y así le está yendo en la vida. Ese es el poder de Dios. Así de sencillo. Es una locura para el que se pierde. Es una locura. Pero la palabra de Dios es: Dios abrió su boca, salieron constelaciones, salieron estrellas, salieron galaxias, salieron planetas, y todo ese poder está comprimido en estas páginas. Al leerla, mi espíritu se transforma, mi alma se activa, mi cuerpo se sana. Hay gente que ha venido aquí con una cara de amargura, con enfermedades terribles, y por la sola palabra y la conversión, después de un tiempo, su rostro cambió. Se veía más linda, más lindo, más sano, se curó. Y no es que hubo un milagro, sencillamente cambió todo. Esas enfermedades se fueron porque su mente fue renovada y el motor de su cuerpo se transformó. Empezó a generar bendición, vida, perdón, restauración. No hace mucho una chica que venía a esta iglesia, hace ya mucho, no viene más, años, llegó inclusive a trabajar acá en la obra. Ella era creyente, su papá no, ateo, era hijo de padres divorciados. Y el papá le hablaba en contra de Dios: mi hija, ¿qué te haces iglesia? Dios no existe, esas son todas anestesias que le pone la gente para esto. ¿Qué es? Y le volvió tan loca a la chica que esta chica dejó de venir a la iglesia. Dejó de venir a la iglesia. Preciosa chica. Quería llegar virgen al matrimonio, no sé qué historia, estaba de novia, dejó, rompió su relación, dejó, no vino nunca más. La gente se iba a golpear a su puerta y no recibía. Se dejó, se volvió atea. Entonces la mamá la agarra y le dice al papá: mira, ya, dijo, esta chica estaba bien en esa iglesia, bien contenida, con buenos valores, ahora vos le convertiste, encárgate de tu hija. Me contaron que madre soltera, está en el mundo, sin Dios. No me importa, al que le quede el guante que se la plante.
Si alguien cree que estoy hablando de ella, bueno, que se incomoda entonces, porque desechó al Rey de Reyes, señores, señores, y para algo por lo menos tiene que servir tu torpeza, para advertir a los que no son así. Acá allá afuera no hay nada. El Señor dijo: pongo delante de ti el camino del bien y del mal, de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige tú por dónde vas a caminar. El pueblo de Israel, ¿sabe qué hizo? ¿Sabe qué hizo el pueblo de Israel? Se fue al camino de la muerte. Es como un rey precioso y esplendoroso, rico y poderoso, que nos dice: hijo mío, yo te daré todo gratis. Y a nuestro costado está un hediondo pordiosero con harapo vestido y te dice: estarás como yo si me pagas. Y el humano le mira al rey precioso, al príncipe y al mendigo, y dice: este me va a todas las bendiciones gratis, este me va a pagar para estar en esa miseria. ¿Y sabes qué hace? ¿Cuánto es? Así es el hombre, hermano. Para agradecer al Señor que hoy estás aquí, agradecer al Señor que todavía tenés vida, porque la Biblia dice: está muerto en pecado, y el muerto no siente nada. Y si vos sentís algo, hay vida, hay esperanza, hay posibilidad. No bajes los brazos, seguí dependiendo de Dios todos los días, armate con toda la armadura de Dios, fortalece tu fe, habla de Cristo, actúa, obrá, y Dios te va a bendecir. Está el camino, el bien y el mal, de la vida y la muerte, y la maldición y la bendición delante de vos. Eliges tú por dónde caminarás, pero yo te digo, dice el Señor, elige el camino de la vida. De hecho, Él puso ya ese deseo en nuestro corazón, por eso que estamos aquí. Podemos ponernos en pie, por favor.